¿Es una alegría inaugurar un nuevo espacio para los vecinos? Sí, aparte un lindo, lindo punto. Una zona que tiene mucha población, que de repente durante mucho tiempo no, capaz que no fue tenida muy en cuenta, pero es el corazón de casi una ciudad entera esta zona. Pero sé que acá hay mucha demanda de la gente, de actividades culturales, históricamente el trabajo de la policlínica en su momento, no me olvido tampoco. Y bueno, y todo lo que implica la nueva etapa de estación Atlántida con lo que es el patrimonio de la iglesia de Dieste, que en unos años va a ser un centro de atención internacional por lo del patrimonio. Así que hay que ir acondicionando todo el entorno y generando espacio. Por otro lado, esto es una instalación maravillosa, ¿no? Lo que tiene AFE en todo el país es increíble. El tema es encontrarle el buen uso. ¿Sería un lindo sueño pensar que el tren pudiera volver a Estación Atlántida? Sí, puede ser. Siempre, claro. Lo que pasa es que tampoco podemos pensar en cosas que son casi... Acá el tema del ferrocarril depende primero de que empiece a trabajar bien el tema de la carga y después se ve si el tema pasajero se expande. En principio, Ruta 5, ese corredor, ese funciona y la idea es que funcione también hacia Pando, ¿no? El resto de las vías, bueno, depende de muchas cosas. Obviamente es un potencial turístico, si se pudiera utilizar, enorme, pero veamos cómo se alinean el resto de las cosas. Si el ferrocarril no encuentra la salida por el lado del transporte de carga, como sistema, me parece que igual de todas formas se viene sosteniendo el tren de pasajeros allá por el corredor Ruta 5, pero a los ponchazos, digo, es difícil. Se consiguieron unos vagones, unas máquinas nuevas, que no son nuevas, que esas son. Pero yo lo que sueño es con un sistema de ferrocarril que funcione en su conjunto. Aunque no sea en todo el país, pero por lo menos que una cosa alimente la otra, ¿no? En el mundo funciona, o por lo menos en Europa, no tanto en América, no tanto en. Más un modelo europeo. Sueño con eso, pero depende de que muchas cosas se alineen, ¿no?